Ya tenemos el quinto episodio de WandaVision, titulado Un Episodio Muy Especial, y este título es parte de la cultura de las sitcoms, refiriéndose a un episodio donde estos programas dejan de lado la comedia para hablar de algún tema serio e importante para los jóvenes. Por ejemplo, Dinosaurios habló sobre los esteroides, Salvados por la Campana sobre drogas estimulantes, y Family Ties sobre el acoso a menores. Y por lo tanto, estos episodios a veces se convierten en los más extraños y deprimentes. Afortunadamente, WandaVision solo es extraño, pero no deprimente, y en este video te señalaremos con spoilers todos los detalles importantes que encierra este capítulo. ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo abre con Wanda y Vision cuidando de los gemelos en un set que imita el de la serie de Family Ties. Y aquí, Vision menciona que le leyó a Billy El origen del hombre de Charles Darwin. Este libro habla sobre la evolución del ser humano, y si recuerdan, en el universo Marvel, el siguiente paso en la evolución del hombre son los mutantes. Y aunque suelen cambiarlo, por lo general, en los cómics se menciona que los gemelos de Wanda, Billy y Tommy, son mutantes. Así que este podría ser nuestro primer guiño oficial a los mutantes en el MCU. Luego, Wanda intenta calmar a los bebés, pero a diferencia del resto de los pobladores de Westview, ellos no hacen lo que ella quiere, ya que no son personas reales controladas por Wanda, sino una creación de ella con voluntad propia. Pero ya veremos después si siguen existiendo fuera de la anomalía de Westview o no. Entonces llega Agnes, y en un momento muy extraño parece que reacciona cuando Vision se sale del guión. Ella parece estar preocupada por esto, ya que como vimos en episodios anteriores, ella hasta cierto punto es consciente de lo que sucede y le preocupa que Wanda pierda el control como cuando se enfrentó con Mónica. Y aquí Agnes vuelve a mencionar a su esposo Ralph. Tal vez este personaje es importante, pero también podría ser otro chiste de la cultura de sitcoms, donde suelen existir personajes que solo mencionan y nunca vemos en pantalla o vemos muy poco. El caso más parecido sería el de Maris, la esposa de Niles, que solo mencionan en Frasier. En ese momento comienza el nuevo intro de la serie, que se inspira en la sitcom The Family Ties, por esta imagen de la pintura donde el pincel es controlado por la magia de Wanda, y a la vez se parece a la entrada de Growing Pains, con las fotos de los protagonistas creciendo. Y entre las fotos vemos una de la juventud de Wanda en Sokovia. Se puede ver la bandera de ese país pintada en un muro. Y en esta toma, cuando pasan por el kiosco, noten que esta es la misma pareja que hemos visto antes. Lo perturbador aquí es pensar que esa pareja controlada por Wanda solo existe para estar todo el tiempo juntos en ese kiosco sin poder irse jamás. Continuamos y en el cuartel de S.W.O.R.D. comienzan a explicar los antecedentes de Wanda, mencionando a sus padres Irina y Oleg, que no son los nombres de los cómics donde se supone que la madre de Wanda fue la primera bruja escarlata llamada Natalia, pero dejó a sus hijos a cargo de su hermana María y su esposo Django. Muchos creen que los padres de Wanda y Pietro podrían ser los actores que aparecen en los comerciales, aunque el papá no tiene ningún parecido con los niños, pero podría ser un padre adoptivo, ya que en los cómics tampoco se sabe quién es el verdadero padre de los gemelos. Y no, no es Magneto. Eso ya se cambió desde hace un par de años en los cómics. En este resumen de la historia de Wanda, volvemos a ver a la estación WHIH, que ha aparecido en otras ocasiones en el MCU. También nos confirman que Wanda nunca ha sido llamada la Bruja Escarlata, y si se fijan, en la pantalla aparece el número A113, que es muy usado en el mundo de la animación, ya que referencia al salón del Instituto de Artes de California, donde estudian muchos animadores como los fundadores de Pixar. Entonces nos muestran que Wanda ya conocía de S.W.O.R.D. y probablemente por eso reconoció el pendiente de Mónica. Y es que S.W.O.R.D. tenía en su control el cuerpo de Vision. Probablemente por eso es que en el episodio anterior, Hayward habló de cómo habían empezado a crear armas y nueva tecnología basándose en secreto en lo que aprendieron del cuerpo de Vision. Y esta escena en la que aparece Vision desmantelado está sacada directamente de los cómics durante la historia de Vision Quest, cuando Vision es capturado por una agencia y desmantelado para descubrir toda la información que tenía de las computadoras del mundo. Aquí, Jimmy Woo menciona los acuerdos de Sokovia, confirmando que siguen vigentes, aunque no se había vuelto a hablar de ellos desde Civil War. Regresamos al mundo de Wanda, donde los niños esconden a un perrito al cual llaman Sparky. Este es el nombre del perro sintesoide que crea Vision en el cómic de Tom King. Y aquí también noten el atuendo de Tommy, que es verde como el de Speed en los cómics, y Billy usa principalmente rojo como la capa de Wiccan. Luego vemos a Vision con un periódico que, como siempre, tiene un anuncio de televisiones.
y en el frente un encabezado poco interesante sobre gente local innovando en recetas. Pero arriba hay otra noticia sobre los detalles dramáticos acerca de las luces en el cielo de Westview, probablemente refiriéndose al domo que crea Wanda alrededor de la ciudad o tal vez los helicópteros de S.W.O.R.D. Mientras tanto, de regreso con Mónica, ella busca una forma de reingresar a Westview, creando algún tipo de vehículo, y menciona que conoce a una ingeniera aeroespacial que podría ayudar. Aunque en inglés el género es neutro, por los subtítulos en español sabemos que es mujer, y no hay muchas científicas en el MCU hasta ahora, así que muchos sospechan que podría ser Riri Williams, que en los cómics es un estudiante de ingeniería que fabrica su propia versión del traje de Iron Man. Y recientemente se anunció que habría una serie llamada Armor Wars con War Machine y donde seguramente veríamos al personaje de Riri Williams con su armadura de Iron Heart. Continuamos y Darcy llama a la anomalía de Westview la Hex. Y este es un término que se pierde en la traducción, ya que Hex en inglés es un hechizo o maldición, y así se llega a denominar a los poderes de Wanda en los cómics. Luego, Mónica dice que Wanda pudo derrotar a Thanos si no hubiera bombardeado el campo de batalla, que fue lo que vimos en Endgame, y esta afirmación sobre el poder de Wanda también fue algo que dijo el propio Kevin Feige desde hace tiempo. Entonces mencionan a la Capitana Marvel y Mónica Rambeau parece molestarse con ella. Por lo que hemos visto, su tía Carol jamás volvió a visitarla después de dejar la Tierra al final de Captain Marvel, ya que no regresó hasta Endgame, y en ese entonces Mónica ya se había desvanecido, aunque probablemente visitó a María después hasta que murió de cáncer. Pero eso no lo sabría Mónica y por eso seguiría resentida con su tía Carol. También noten que en el tablero ya tienen identificado al cartero, pero todavía no tienen nada de Dottie ni la identidad real de Agnes. Mientras tanto, en Westview se conectan al internet y reciben un mail. Y para los más jóvenes, sí, así sonaba y lucía el internet en esa época, a finales de los 80s, para los pocos que lo tenían. Y entonces, Vision usa su poder para despertar a Norm del hechizo de Wanda, algo que parece ser un error de continuidad, ya que desde el episodio anterior, cuando estaban viendo el capítulo de los 70s, en la ficha de Norm aparecía este momento señalado, en el que Vision lo despierta y pregunta por su hermana. Luego mandan un dron a Westview y Wanda sale con él amenazando a los agentes. Y aquí vemos cómo ha crecido el poder de Wanda, ya que controla la mente de los agentes para que apunten a Hayward, con una habilidad mucho mayor a la que usó con Hulk en la era de Ultron. Después vemos el producto de la semana, que son toallas Lagos, como referencia a la ciudad de Lagos, donde Wanda detonó la bomba en Civil War. Noten los sonidos líquidos que suenan un tanto escalofriantes. Lagos brand paper towels. The most absorbent paper towel available. Como si fuera sangre escurriendo, un reflejo de la culpa que siente Wanda por la gente que mató. Y el eslogan del final lo refleja, Lagos, para cuando haces un desastre que no querías. Entonces Sparky se pierde y descubren que está muerto, y eso es parte de la idea del episodio muy especial de sitcoms del que hablamos al principio. En este caso, el tema importante que aborda es la muerte de los seres queridos, y la idea de dejarlos ir. Lo vemos en el perrito, lo vemos en la idea de si Vision sigue vivo o no, y finalmente en el regreso de Pietro al final. Y por si quedaban dudas de si en verdad es Quicksilver de los Hombres X o solamente es el actor Evan Peters haciendo otro personaje, si cambian al audio descriptivo del capítulo en inglés, también dicen claramente que esa es la versión de Pietro de los Hombres X. ¿Pero qué quiere decir esto? Es muy pronto para decirlo, pero al parecer Wanda no tiene todo el control que otros creen. Ella incluso dice que no es posible que esté controlando las actividades de cada una de las personas y que no recuerda cómo empezó todo, así que puede que en verdad haya alguien detrás de Wanda. Una teoría es que este Pietro en realidad será Mephisto, quien hizo algún tipo de pacto con Wanda. Pero también es posible que, como lo señalaba el pizarrón de Jimmy Woo, Westview existe en un tiempo y espacio diferente, y ahora se ha convertido en un nexo de diferentes realidades, un punto de encuentro del multiverso a través del cual pueden entrar o salir personas de universos paralelos. Pero tendremos que esperar hasta el próximo capítulo para saber más al respecto.
Y eso es todo del episodio 5 de WandaVision, serie que cada vez se está poniendo mejor. Pero ustedes, díganme qué les pareció el capítulo en los comentarios y todas sus teorías sobre el nuevo Pietro. Y recuerden que este fin de semana es el Super Bowl, lo cual significa que habrá algún nuevo tráiler que aquí vamos a analizar. Así que suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.